Las plataformas mini de X han ido adentrando cada vez más en el mercado, existiendo actualmente una gran variedad de placas madre, sistemas de refrigeración y en general un ecosistema completo. Es en este contexto que el día de hoy nos llega un gabinete orientado a este tipo de plataformas y que nos promete un elegante diseño y una construcción de primer nivel. ¿Será verdad todo esto? Bueno, quédense con nosotros en esta revisión y averigüémoslo. El NZXT Manta es un gabinete construido para albergar plataformas mini TX y con un tamaño un poco más grande de lo habitual para este segmento, lo que nos permite, entre otras cosas, la instalación de grandes tarjetas gráficas o sistemas de refrigeración líquida. Vemos un diseño sobrio y elegante con bordes curvos. Al comenzar a remover las tapas, vemos uno de los tres ventiladores incluidos. La tapa cuenta con una ventana acrílica. Removemos fácilmente la segunda tapa y nos encontramos con un panel controlador de ventiladores, con el que podemos gestionar hasta 7 ventiladores. Junto a él vemos el botón LED para controlar la iluminación del equipo. En el sector inferior, además de la bahía de la fuente de poder, vemos los cables muy bien envueltos, encontrando un conector USB 3.0, conector de audio frontal, cables del panel frontal para encendido y reset, y un conector Molex. Vemos el orificio para la fuente de poder y el PCU cover con el logo de NZXT. Sus accesorios se encuentran en una caja muy bien embalados. Acá vemos gran cantidad de tornillos para nuestra placa madre, unidades de almacenamiento, un sticker, tornillos para ventiladores y fuente de poder, amarras para los cables y el manual de usuario. Y llega la hora de montar nuestra plataforma en el Manta. El amplio espacio interior nos permite trabajar y maniobrar con facilidad, logrando ubicar y atornillar nuestra placa madre cómodamente. Notamos que aún contamos con bastante espacio interior, el cual iremos llenando paulatinamente. Removemos los soportes traseros para la instalación de nuestra tarjeta gráfica. La verdad, no quisimos escatimar en espacio y escogimos una GTX 1070 Ti Gaming X con un largo de nada más y nada menos que 279 mm. Ya puesta en el PCI Express, la aseguramos con los tornillos correspondientes. Enrutar los cables de alimentación es sumamente sencillo, ya que contamos con espaciosas ranuras que además sirven para ocultarlos. Lamentablemente, la posición del conector de 24 pines de nuestra placa no nos permite ocultarlo completamente. Misma situación vivimos con el conector EPS de 8 pines. Conectamos la alimentación de nuestra tarjeta gráfica, contando con bastante espacio para trabajar y pudiendo ocultar los cables de forma fácil. La instalación de las unidades de almacenamiento es en bahías. Removemos una bahía, atornillamos nuestra unidad y volvemos a atornillar la bahía. Sumamente simple y cómodo. Damos una vista general del interior de nuestro equipo, quedando muy prolijo y casi carente de cables. Finalmente cerramos la tapa, disfrutando la elegancia, sobriedad y potencia de nuestro nuevo PC. Y luego de una extensa jornada de armado, prueba y revisión, llega la hora de dar nuestras impresiones sobre el Manta, basándonos en algunos aspectos que para nosotros son relevantes. Vamos a partir, como siempre, por su empaque y accesorios. En general, y como siempre en NZXT, en todos sus productos, el empaque es bastante bueno. Viene todo muy ordenado y en general nada se está moviendo dentro de nuestro empaque. Esto nos asegura que llegará a nuestras manos en excelentes condiciones. Por el lado de los accesorios encontramos todo lo necesario para poder montar nuestro equipo. Tenemos los tornillos para la placa madre, los tornillos para ventiladores, tornillos para la fuente de poder y para nuestras unidades de almacenamiento. Además de algunos stickers para poder ornamentar. Llegando a su instalación y configuración, la verdad se nos facilitó bastante. Esto debido a que el gabinete es un poco más grande que los mini TX tradicionales. Teníamos algo más de espacio para maniobrar y los detalles como el agujero en la parte trasera nos ayuda bastante a la hora de instalar un disipador o nuestra placa madre en sí. Llegando a sus características y diseño, la verdad tenemos un diseño bastante sobrio, elegante, algo que a nosotros en lo personal nos gusta mucho. Sé que estamos en un mundo lleno de RGB, hardware blanco y cosas así, pero a mí en lo personal me encanta el hardware negro y los componentes de PC negros. Las bahías para el montaje de unidades de almacenamiento eran bastante cómodas, pero solamente deslizar, instalar, volver a deslizar y atornillar. Muy simple.
La instalación de la fuente de poder también era bastante simple. Además, contábamos con un PSU cover abajo. El controlador de los ventiladores en la parte trasera también nos ayuda bastante. Primero, para el orden de los cables de los ventiladores. Y segundo, para poder regular su funcionamiento. En general, solamente vemos puntos altos en lo que es características y diseño. Ahora, si nos queremos poner un poco quisquillosos, la verdad hubiéramos preferido una ventana de vidrio templado en vez de la ventana plástica. Esto considerando las demás características que tiene el gabinete. Pero insistimos en que la ventana plástica no está mal, sino de que nos gusta ponernos exigentes a veces. Al llegar a las opciones de enrutamiento, tenemos que decir que realmente son excelentes. Si nos dedicamos a armar nuestro PC de una forma minuciosa, podemos dejar todos los cables escondidos. En nuestro caso, por la configuración de la placa madre que estábamos usando, esto se nos dificultó un poco, ya que teníamos el conector de 24 pines arriba y el conector de 8 pines en el centro de la placa. Aún así, con un poco de esfuerzo, pudimos esconder la mayoría de los cables. Con un precio de $110 en el extranjero y alrededor de 100.000 pesos en el mercado nacional, el Manta se alza como una excelente opción para plataformas mini DX, orientado obviamente a un segmento un poco más alto, donde se prioriza el diseño y la calidad de construcción. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros de esta revisión, y si te gustó este video, te agradecemos el me gusta. De lo contrario, como siempre, podéis ir abajo a la caja de comentarios y dejarnos alguna sugerencia. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras demás redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram, y además tenemos un grupo de ventas y consultas en Facebook. De momento, yo me despido hasta un próximo video, o podemos vernos como siempre en oceros.com.